¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes, saludos desde Playa del Carmen. En este momento me encuentro en el acceso que conduce hacia Playa Mamitas. Como les dije hace un momento, vamos a ver cómo se encuentran las playas aquí en la Riviera Maya y estaremos acudiendo a Playa Mamitas, y de aquí de Playa Mamitas vamos a ir a Playa Punta Esmeralda y probablemente vayamos también a Playa Xcalacoco para ver cómo se encuentra el tema del sargazo y vaya, el clima del día de hoy, que es 29, y como hoy es 29 de septiembre del 2018, pues no podría hacer falta la información, ya que me había desaparecido por algunos días, pues por la carga de trabajo que he estado teniendo, gracias a Dios, y pues también no quería dejar de compartirles con ustedes esta información tan valiosa para muchos de ustedes que están próximamente a visitar Playa del Carmen. Así que vamos a Playa Mamitas a ver cómo se encuentra el tema del sargazo. Señores, pues es así como se encuentra Playa Mamitas el día de hoy, 29 de septiembre del 2018. Un poco mermado el color azul turquesa, pero creo que ya se nota algo la diferencia. Ya se alcanzan a distinguir los colores aguamarina, verde aguamarina, y casi ya tirando el azul turquesa. No digo que ya esté al 100%, pero definitivamente ya no hay tanto sargazo. Inclusive no huele a nada. Hay una mínima cantidad de sargazo. Pero bueno, vámonos a otro punto, a otra playa, para verificar si esta información que les estoy dando pues es solamente aquí o es en todo lo que es la zona costera de aquí de pues Playa del Carmen. Vamos para allá. Ya estamos aquí en el acceso que nos lleva a Playa 88, porque por ahí me topé a un suscriptor del canal, a un turista que muy amablemente pues se atrevió a saludarme, ¿no? Vaya, no como cuando me vean ustedes en la calle, salúdenme, no como, probablemente vayan a agarrar un poco desprevenido, pero no pasa nada. Entonces me comentaba que preguntó por Playa 88 y que le dijeron que no existía esa playa. Entonces eso es mentira, porque Playa 88 sí existe y lo acaban de ver en este momento. Así que vamos de camino al acceso aquí a Playa 88 para ver cómo se encuentra el tema del sargazo, señores. Así que acompáñenme, vamos para allá.
Bueno, señores, como acaban de ver, playa 88, también ya está más limpia, ya se alcanzan a notar algunos colores azul turquesa al fondo. En la orilla todavía se ve un poco mermado el color, pues transparente, el color que uno está acostumbrado a ver en este tipo de lugares. Pero bueno, cabe mencionar también que Playa 88 cuenta con la certificación Blue Flat, que eso significa que es una playa plenamente apta para toda la familia, que cuenta con servicios de sanitarios, cuenta con servicios de regaderas, estacionamiento para motos, estacionamiento para autos, todo lo que puedes necesitar para que estés disfrutando de un día de playa aquí en Playa 88. La verdad es que es una playa muy tranquila, casi muy pocas personas la visitan, y si alguna vez tú estás aquí en Playa del Carmen, te recomiendo que visites Playa 88. Así que vamos a Punta Esmeralda para ver cómo se encuentra aquel lugar. Chicos, sí, pues ya estamos aquí en Playa Punta Esmeralda, otra de las playas que cuentan con la certificación Blue Flat, como les comentaba hace un momento. Ya pusieron rejas, ya esta reja ya tiene tiempo que están, y la verdad es que han modificado bastante esta playa. Anteriormente no estaba así este acceso a playa, ya hay estacionamiento para motos. Como vieron, si ustedes quieren venir a esta playa tienen que venir con mucho tiempo de anticipación, porque el estacionamiento que acaban de ver, pues ese es el estacionamiento de autos. Entonces, si ustedes llegan ya tarde, pues es probable que no encuentren lugar. Es una de las playas que constantemente se están llenando. Señores, definitivamente esta playa que es Punta Esmeralda, la playa no hay tanto sargazo, pero lo mejor de este lugar es de que, como les dije hace un momento, es una playa certificada apta para toda la familia, y pues también es una playa inclusiva, que significa que las personas con capacidades diferentes pueden venir a disfrutar de estas playas, de este lugar, ya que aquí cuentan con aparatos especiales que les pueden prestar para que las personas con capacidades diferentes puedan disfrutar también de este lugar. Y la verdad está muchísimo, muy cambiado ese lugar. Hay una zona de hamacas, hay gran cantidad de contenedores para echar la basura, así que no hay pretexto para que si traes tus alimentos, pues la basura se quede en la playa. Así que vamos a seguir recorriendo y vamos a ver qué hay. Señores, pues ¿qué opinan de estas playas? Poco a poco creo que ya está mejorando bastante esto. Creo que Playa Punta Esmeralda es una de las mejores playas. Creo que está
el tema del sargazo está reduciendo un poco. Esperemos que ya para noviembre, diciembre, enero, marzo, pues esto ya quede en el olvido, que simplemente sea pues un mal momento, ¿no? Esperando que eso suceda, pero si no, pues hay que ayudar a la naturaleza a pues ya no destruirla tanto, ¿ok? Para que podamos seguir manteniendo toda esta belleza, este mar, que en algún momento, si ustedes han visto o ven mis videos antiguos, este lugar, pues obviamente el color del agua era completamente diferente. Pero bueno, vamos a retirarnos de aquí. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, señores. Ya saben, vayan a mi canal, vayan a mi Instagram, me van a encontrar como @adunadjtv. Síganme para que sepan todo lo que está sucediendo día a día. Obviamente, para que sepan todo lo que hago día a día y pues también compartirles cómo se encuentra la Riviera Maya, chicos. Así que nos vemos en un siguiente video. Déjenme sus comentarios. Nos vemos la próxima.